Andaba relajada y dije, es hora de que me haga cargo de grabar. Así que aquí estoy. Creo que les conté la última vez de que probablemente mi celular se iba a romper o se rompió. Y eso es lo que pasó. Así que tardé en cargar los videos que tenía. Fue interesante el proceso. Tuve como 5 días sin celular. Pero bueno, ya volví y después anduve como de vacaciones, haciendo cosas. Me di cuenta que no quiero grabar más comida. En realidad conseguí una golosina mexicana. Es la 1 de la mañana y pasan camiones, perdonen. Resulta que se ha mudado un vecino nuevo arriba mío. Y el vecino le encanta hacer ruido. Desde que llegó no para de hacer ruido. No sé si es que nunca termina la mudanza o qué. Así que si escuchan ruidos, como golpes, mi vecino que mueve muebles, hace cosas. Y como no voy a grabar más comida, salvo eventualmente la golosina mexicana que tenía para grabar, que me acuerdo que alguien la había pedido. De ahora en más voy a seguir hablando. Y en realidad charlaba el otro día con una amiga que le contaba, teníamos una situación, ella me contaba que ella fumaba cigarrillos porque se siente sola, o cuando se siente sola. Y yo le conté, o sea, la situación era que ella me explicaba que cuando ella estaba en una relación, más de una vez se sentía sola. Entonces como que ahí empezó a fumar, o ahí arrancó a darse cuenta cómo era su situación o su vínculo con el cigarrillo. Y yo me acordé que muchas veces me pasaba cuando yo estaba de novia que también me sentía sola. Y en ese momento es donde yo descubro el ASMR. Y empiezo a tener esta especie de vínculo que uno crea con el que está viendo en el canal de YouTube. Y que en mi caso siempre fue Ana Muñoz, de Love ASMR. Y bueno, entendí también de que durante una buena cantidad de tiempo ese canal y ese contenido me daba cierta contención emocional, que es de alguna forma esa validación que uno se permite al estar viendo ASMR, y que te da la otra persona que está creando el contenido y que de alguna forma está permitiéndose la sensibilidad que requiere hacer este tipo de videos. Así que entendí de que hay algunas personas que acá pueden estar teniendo esa especie de situación o de proximidad a mí, a lo que digo, a lo que hago, o simplemente verme, no sé cómo explicarlo. Es como yo les digo amigos virtuales, porque así no nos vamos a ver y no nos vamos a encontrar probablemente nunca, pero el tiempo que dedican
el lazo que nos comunica de alguna forma. Bueno, más allá que a veces dejan comentarios o no, o los me gusta, o están ahí. Incluso me dio gracias que en este periodo donde peor he sido como creadora de contenido, porque hace casi 2 meses que vengo haciendo más o menos lo que me sale, y en cualquier momento no estoy sosteniendo la estructura con la que empecé el canal, que tenía videos toda la semana, cierto día, cierto horario. Ahora donde llegué como a un agotamiento y a ponerle foco a otras cosas de mi vida, también entiendo esto y digo, está bueno. Yo siempre he sido muy reflexiva y muy de revisar qué me pasa. Así que ahora lo que puedo intentar hacer de ahora en más es esto, tratar de, ese es mi vecino, de sostener la charla con ustedes. Y bueno, creo que a toda nuestra generación le cuesta estar sola, y la soledad se siente en un montón de niveles, y muchas veces no contienen las palabras de los otros. El poder permitirnos y darnos cuenta de que hay otros ahí, y que es súper importante, lo crean o no, que uno lo sepa eso. ¿Qué quiero decir? Yo pasé mucho tiempo en la vida sabiendo que tenía amigos, pero aún así muchas veces sintiéndome sola. Así que es bastante importante darse cuenta de que esos otros sí están ahí, que sí existen, que sí puede uno acercarse. Y creo que la mayor dificultad es encontrar la forma de comunicarlo. Que lo que a veces el ASMR no permite es sentir un cierto nivel de contención, porque hay alguien que nos está hablando y nos habla de la forma en que necesitamos, es decir, suavemente. Trátame suavemente, diría Gustavo Cerati. Y bueno, normalmente nos cuesta poder decir qué nos pasa, qué necesitamos. Y nos da terror cuál va a ser la respuesta de la otra parte. Y lleva mucho tiempo de madurez desde uno y de poder aprender a construir relaciones en las que uno sea honesto, completamente honesto, y pueda saber que la respuesta que va a recibir va a ser desde el amor de la otra persona. Y que esa relación o esa respuesta nos va a dar un crecimiento. Y nos va a alimentar a nivel emocional. Porque nadie nos resuelve nada. Todos estamos en una, como se dice en Córdoba. Y bueno, lleva un montón de tiempo hacer eso. Hay que permitirse el proceso de madurar. Y es mucho más difícil madurar solo en una isla que madurar relacionándose con los otros. Y la mayor dificultad está en la relación con los otros. Bueno, creo que medio trabalengua lo que digo, pero a la vez siento que lo pueden llegar a entender a qué me refiero. Así que acá estoy grabando videos para que no se sientan solos de alguna forma, y para que yo siga de alguna forma abriéndome a la comunicación, que para mí también es importante. No sé por qué, me hace bien hablar. Todos los que son conocidos míos saben que hablo y puedo hablar mucho, puedo ser irónica, puedo ser graciosa, como puedo ser seria, y puedo ser sensible y escuchar, o no. bueno, en fin. Thank you.
empezamos a comunicarnos entre nosotros. Yo creo que no puedo dar muchas consignas de qué hay que hacer, porque no creo que nadie tenga la verdad de nada, ni la certeza absoluta de nada. En eso me gustan las canciones de Jorge Drexler, que pone en duda casi todo. Pero sí creo que a partir de mi propia historia y mi propia experiencia, hay cosas que yo sí tengo en claro y que me sirven de referencia para poder a veces dar consejos o contar esa historia que te puede a veces servir de una opinión. Y como no voy a hacer muchos videos muy largos, creo que voy a dar algún ejemplo en el próximo video. Este sería como la intro a la nueva época, que bueno, es de la semana en la que estamos, en julio. No sé si esto lo voy a publicar ahora o si lo voy a publicar luego. Veremos. Bueno, verán que estoy como muy relajada, en modo zen. Bueno, sigo en el próximo video. Espero que anden muy bien. Espero que se sumen, aunque sea contando sus opiniones. Sé que siguen estando ahí porque siguen viendo los videos. Así que les agradezco que sigan siendo parte de este canal, de esta comunidad. Sé que son pocos los que los ven en realidad, en proporción a la cantidad de gente que se suscribe. Pero bueno, entiendo que todo así. Y también creo que hay una parte de los usuarios que seguramente eligen canales como estos, donde ya no hay publicidad, o no sé si verán tanta publicidad como en los canales más grandes. Si no tienen